felicidades, chicos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sigan practicando, sigan preparándose. Lo están haciendo muy, pero muy bien. Y feliz Navidad para todos ustedes. Que Dios los bendiga mucho. Y bueno, de esta manera nosotros seguimos con más. Aquí en Vivo de la Mañana nos vamos del otro lado del set, donde está Ale, donde está Anitza, que tienen también cosas muy importantes y buenas para compartir con nosotros. Gracias. Qué belleza de niño, ¿verdad? No. Me encanta de ver su actitud. Estuvieron aquí esperando, y muy profesionales, calladitos, bien portados, profesionales. Qué lindos, de verdad, me encanta. Son muy bien portados y educados. Sí, violincitos. Muchísimas gracias a Visión Mundial por traernos a estos peques, esos angelitos que están haciendo la diferencia en Guatemala y que sí, son sonidos de esperanza para este país. Como su nombre lo dice, y siempre nos visitan con la mejor actitud y usted ya sabe cómo ayudarlos y apoyarlos. Vuelta de página, hablando de hacer actividades recreativas, hacer un poquito de arte, ejercicio, música, hay una buena opción. Exactamente, super recreativos del Ministerio de Cultura y Deportes, del Viceministerio del Deporte específicamente, nos sugiere, nos invita y nos recomienda sobre todo que tengamos esas actividades recreativas que bien dice Anitza, lo que nos recree el alma, el espíritu, lo que nos edifique la mente, eso es positivo para todos, de verdad que sí. Una actividad deportiva, un ejercicio por ahí, música, entretenimiento, lo que sea, pero que sea sano y que sea positivo para nuestro cuerpo, para nuestra persona y nuestro entorno. Tienen ahí un Twitter especial, arroba superrecreativos, y también en Facebook aparecen como superrecreativos, para que ustedes pues ahí se indaguen de más actividades, eventos, ubicaciones, porque hay localidades especiales del Viceministerio del Deporte, para que ustedes acudan a esas instalaciones, por ejemplo el Parque Eric Barrondo, aquí cerca de nosotros, en la zona 7, y también hay el Campo de Marte, que siempre tiene dispuestas las instalaciones para todos, así que no dejen de recrearse en alguno de estos puntos de el país. Totalmente. Gracias. De acuerdo. Y de vuelta con lo que está sucediendo en Navidad. Santa Claus está muy ocupado en esos momentos, está leyendo la carta de todos los niños del mundo. Yo no sé cómo le hace, yo creo que sí tiene grandes ayudantes, ya está empezando a fabricar sus regalitos, pero se tomó unos sus minutitos, dejó de leer estas cartas para escribir un mensaje importante para todos los niños. Papá Noel tomó un tiempo lejos de su trabajo de leer cartas de los niños para entregar un mensaje importante sobre el ahorro de los bosques del mundo. Este año Papá Noel está visitando escuelas de la ciudad finlandesa de Rovaniemi en el interior del Círculo Polar Ártico para explicar a los niños por qué tienen que cuidar los árboles. Estas actividades se realizaron para darle a la bienvenida a los ministros forestales de la Unión Europea. Finlandia lidera Europa con su política de silvicultura sostenible que ha estado vigente desde décadas atrás. Áreas con juegos de madera, hermosos parques infantiles, visitas realmente muy lindas a diferentes instancias estuvo realizando Santa Claus. Casas unifamiliares en Finlandia han también tradicionalmente sido construidas en madera. Los edificios modernos son ahora también fuente importante para poder construir las mismas. Así que por eso Santa Claus está mandando un mensaje para hacer conciencia ecológica a la población en esta Navidad. Pues sí, me gusta porque él es un líder, digamos, de temporada, si querés verlo así, pero es un personaje a los que los peques pues siguen mucho, creen mucho, y algunos durante todo el año están pensando en Santa Claus. Y qué bueno que Santa Claus tome la palabra y ponga el ejemplo y diga algo pues mucho, mucho, mucho más positivo que otras cosas que pueden ser de repente banalidades materiales. No, esto es importantísimo. Se unió con los principales líderes de la Unión Europea, como los mirábamos allí, para mandar ese mensaje de ayudar a la ecología a construir, si quieren, casas con madera, que es lo que él decía, pero con estos bosques que son sostenibles ecológicamente hablando. Ahí lo tiene. Para Santa Claus, un aplauso y 100 puntos. Y para Santa Claus, cuando muchas mamás le están poniendo en sus cartitas que quieren un guardarropa nuevo, un closet con la mejor ropa, Santa, hay que ir a Cami. Ahí está todo, realmente, la mejor colección. Miren estos leggings con ese acabado como de cuero. Están muy de moda, están muy lindos. El Animal Print. Hecho un cuero. Sí, gracias. El Animal Print sigue, por supuesto, estando muy a la vanguardia de las últimas tendencias. Todos los accesorios, las pulseras. Quiere dar un detallito, puede dar un juego de pulseras, unos aretes. Las cosas están hermosas. Vaya Cami, zona 9, Pradera Concepción. También están en Miraflores, aquí cerquita, o puede ir a Portales. Chiquimule de Quetzaltenango también abren sus puertas junto a Cami para vestir de la mejor manera a la mujer guatemalteca. Me encanta, te ves guapísima. Gracias, en esos cueros. Me encanta. Sí, nunca una mujer se vio encuerada tan bonita en televisión como esta. Y bueno, de repente ven el trineo de Santa por Cami, pero también puede que llegue a Simán. O sea, y se haga ahí de cualquier tipo de obsequio, sí, también, sí, para cualquier integrante de la familia.
por ejemplo, pues el vestuario que tengo el gusto de portar todos los días, pero también hay línea blanca, electrónicos, zapatos, juguetes, libros, bueno, cremas, usted, belleza, cremas, de belleza, todo. Yo me la paso también encima. Encima, de verdad que es un agasajo estar ahí, así que en cualquiera de las sucursales Miraflores, Próceres u Oakland Mall pueden llegar por su regalo, y si tienen su Credit Simán tienen descuentos todavía mucho, mucho más especiales, así que vayan a Simán. Después de esta linda recomendación para ustedes, vamos a continuar con más. Exacto, Byron Morales está rodeado, lo tienen rodeado, sitiado, ¿verdad? Venga, Byron, por favor, chicos. Rodeado me tiene, y qué bueno de verdad tener gracias también la oportunidad de compartir con futuros comunicadores jóvenes que ya se van a empezar a preparar también en el tema de la comunicación, futuros periodistas que me están acompañando, y aquí lo estamos viendo. Ellos no sabían que iban a salir hoy en la televisión, por eso usted los ve un poquito así chiviados, pero son futuros alumnos de la Universidad del Istmo. Chicos, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Qué los trae por acá? Cuenten. Bueno, yo pienso que mucho es la motivación de poder estudiar comunicación y pues tal vez un futuro estar estudiando comunicación, estar delante de las cámaras y ir perdiendo el miedo. Bueno, ¿qué es lo que vienen a hacer aquí? ¿Vienen de parte de la universidad o quién fue que organizó pues esta visita acá que de verdad nos llena de mucha alegría recibirlos aquí en Viva la Mañana? Bueno, sí, venimos de parte de la Universidad de UNIS y venimos a invitar a todos los jóvenes a que se unan a la universidad, porque es muy importante estudiar también, como todos saben, y bueno, pues es importante que tengan todos un futuro bueno, y los venimos a exhortar a que ustedes estudien, a que todos sigan sus sueños y no sé qué más. No, iba bien, fíjate, no han empezado a estudiar y ya se desenvuelven bien. Vamos a ir aquí con los chicos. ¿Y tu nombre cuál es? No, buenos días, mi nombre es Javier. ¿Te ha gustado de lo que has visto aquí, Javier? Bueno, no solo, pienso que la comunicación no solo es una carrera, sino que también una forma de expresarse y también es una pasión para los que nos interesa eso. Okay. ¿Te gusta mucho la comunicación entonces? Sí. Sí. ¿Y la administración también? También. Claro que sí. Bueno, ¿a ti qué es lo que te gustaría, pues ya después de estudiar, de graduarte, qué te gustaría hacer? A mí me gustaría todo lo que tiene que ver con la redacción, con... Ay, aquí estamos buscando redactores ahorita, mira, Viva la Mañana, qué bueno. Con investigar y todo eso, porque sí, siempre me ha llamado la atención. Bueno, chicos, de verdad, qué bueno tenerlos acá, qué bueno que están teniendo la oportunidad ustedes y que la Universidad también del Istmo les da la oportunidad de venir y conocer y saber un poquito más. Ahí vamos a estar detrás de cámara compartiendo con ustedes. Si tienen alguna duda, nos la pueden hacer saber. Nosotros con mucho gusto les vamos a ayudar. Éxitos, y están estudiando o van a estudiar el próximo año una carrera muy, muy bonita. Prepárense que seguro se la van a pasar muy bien. 10 de la mañana con 20 minutos, seguimos nosotros con más aquí en Viva la Mañana. Nos vamos del otro lado del set. Allá está mi querida Berito con Salmita. Vámonos. Yo soy Byron, disfrutando de las bendiciones que tiene la vida en torno a la alimentación. Dígame si no, la leche de soya, comprobado científicamente los beneficios que tiene a nuestro organismo. Bueno, sin dejar de mencionar que para todas las personas que son alérgicos a la lactosa, bueno, es la solución que tanto habían estado buscando. Ahí lo tiene usted en pantalla. Sí, estamos hablando de la deliciosa nutrición con proteína de soya. Diferentes sabores, diferentes presentaciones para que usted pueda satisfacer los gustos suyos, por supuesto, y de su familia, con vitaminas y minerales, lo que usted necesita, y por supuesto, bueno, conociendo las diferentes opciones que usted tiene gracias a Delisoya. Yo hoy voy a probar mi favorita, que es la de sabor a fresa. Aquí dice, mire, modo de preparación, disuelva 3 cucharadas colmadas de Delisoya en un vaso de agua, aproximadamente 200 mililitros. Así que yo lo voy a hacer en este momento, que es mi favorita, y justamente les dije, ay, esto es lo que a mí me gusta. 1, 2 y 3. Importantísimo que ustedes conozcan los beneficios, porque nos ayuda, por supuesto, con la intolerancia a la lactosa, tal como se los dije hace un momentito, porque Delisoya también satisface los gustos de las personas que tienen este tipo de problema, que desean disfrutar de esta bebida rica y saludable. No contiene colesterol, lo que ayuda, por supuesto, a evitar enfermedades cardíacas, además de poseer vitamina A y D, hierro y calcio. Recuerde que está producida también en sabores natural y de avena, para que todos ustedes tengan la oportunidad de disfrutar de una bebida así como esta. Delisoya, me encanta. Ya está listo, miren, la de fresa es mi favorita. Es Delisoya, es deliciosísima, señores. Hay que probarla, hay que tenerla en casa y, por supuesto, beneficiarse de todas las cosas buenas, vitaminas, minerales y todo lo bueno que trae para usted y para su familia. Gracias a Delisoya.
Bueno, Salmita, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que ya te me estás escapando aquí con esta receta. Ya está, es ya un delicioso manjarcito listo. De arroz. Así es, ya está listo. Vamos a servirlo. ¡Qué rico! Me encanta. Como pueden ver, la leche se consumió. Tiene sabor a postrecito. Yo porque ya me colé, ya probé un poquito. No van a creer que me lo estoy inventando. Tiene una cremosidad impresionante. Y eso es lo que se logra con el arroz. Así es. Vamos a ponerle unas almendras. ¡Qué delis! Unos pistachos. Y esto está listo. Sin duda alguna, señores. Mírenlo ustedes, un arroz en leche al estilo árabe. Esto justamente fue lo que estuvimos preparando. Hemos compartido la historia con todos ustedes para que puedan valorar aún más este tipo de receta. Una variante de lo que nosotros hemos estado acostumbrados a conocer, por ejemplo, como arroz en leche guatemalteco. Este tiene las variantes que le dan un toque muy, muy rico. Así es. Y espero se animen a probarlo. Sí. Es algo diferente. Y con una historia bonita. ¿Sí? Seguramente. Si usted nos acaba de sintonizar y dijo, híjole, ya me perdí esta receta, no se preocupe. A continuación le doy un resumen de lo que estuvimos preparando hoy en Viva la Cocina. Ese segmento es presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Bueno, yo le comento, en una olla calentamos a fuego suave la leche, el azúcar, la canela y la cáscara de limón. Agregamos el agua de azahares, lavamos el arroz y lo escurrimos. Cuando la leche comenzó a hervir, añadimos el arroz y lo revolvimos. Dejamos a fuego con intensidad baja y dejamos que el arroz se cueza durante una hora. No hay que dejar mover para que no se pegue ni se queme. Cuando lleve aproximadamente 50 minutos, si el arroz ya está listo, retiramos del fuego y dejamos reposar para que el arroz absorba el resto de la leche. Una vez listo el arroz, quitamos la cáscara de limón y la canela, añadimos la mantequilla y mezclamos muy bien. Tostamos los pistachos y las almendras separado y lo colocamos, por supuesto, el arroz en recipientes, tal y como usted acaba de observar, con las almendras y los pistachos de adorno. Y se los puede comer, por supuesto. Ahí tiene usted el paso a paso, cómo estuvimos realizando esta deliciosa receta. Ese segmento fue presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Bueno, y si usted quiere brindarle una variante más a esta deliciosa receta, puede utilizar, ¿por qué no?, las jaleas de Anabeli, jalea o mermelada, como usted quiera, deliciosas, de diferentes sabores, satisfacen los gustos de toda la familia y, por supuesto, que tiene características de calidad y de garantía de hace muchos años acá en Guatemala, brindándonos siempre lo mejor, siendo la mejor aliada en la cocina. Anabeli, la asistente de todos, ¿o no? Es muy cierto. Gracias, chicas. Ahora está aquí el jurado, rico, ¿no?, calificador. Ahí está. Byron Morales, Alejandro Vidal y su servidora. Su servidora la cuchara. Su servidora. Su servidora la cuchara. Tome su servidora. Gracias, Salmita. Ay, no me puedo ir sin dar un saludo a mi amiga Julieta Bonilla, que hoy es su cumpleaños. La quiero mucho, sí. La que Byron también seguro la quiere saludar. Está rica la variante, ¿verdad? A ver, se come un poquito más. Y el saludo. Ay, perdón. Te quiero. Un saludito. ¿A quién, Bonilla? Julieta Bonilla. Julieta Bonilla. Un abrazo. Julietía, que la pase muy bien. Es que no nos puede poner un arroz y después me da el saludo. Pues nada, no nos permite.